参りましょう。 ¿Cómo se llama la espada? Ya, la verdad es que la ves en la foga, creo que la veas tú ya. ¿Estás en el coso este? ¿Estás en el... La sala esta? Sí, en la de Celian. Bueno, la de Esther. Vamos a comer. Pez espada de madera. Pero mírale el daño ridículo. Pez congelante. Tiene afilado blanco, 1000 de daño. 570. Rareza 10. Y aún le falta otra rareza. ¿Y qué? ¿Te estás exponiendo, te digo? Una posición de pez que. Un pez espada madera, man. Le falta que fuera preto y ya es. El que se come madera. Es mata, no quieres más. ¿No tendrás un nuevo garón por ahí? Odogarón. Investigación de Odogarón. Tú tienes las opcionales ahí. Déjame ver si ya me manda a matar un Odogarón. Ah, mira, si es asesina es cosa fina. Este mismo fue, papá. Para estrenar esta espada. Él es débil al hielo, ¿no? Si no me equivoco, sí. Si no me equivoco, sí. Te voy a mostrar una que yo tengo también. ¿Has visto esta? Ah, mira, perfecto. Y le da justico para tener la joya de hielo que él tiene que tener. Habilidades... Ataque de hielo. Listo. Me faltan mejores joyas nivel 3. A ver. Sí, ya sé quién es esa, la que tienes ahorita. Sí. Esa es la del Varion, ¿no? Ajá. La tengo en la lista, me la quiero hacer.
Pero me falta hacer la de... Tengo que matar, creo, con Sixiyaku antes. Esa es como una variación de esa que yo estaba haciendo sin elemento. Exacto. Que termina llegando ahí. Dame que le quiero dar unos pescadazos a ese broma. Por las coñetas. Ni yo usando una nueva arma. Ay. Nah, pelusa, 247 de daño. Si no la cargué todo, a ver. Thank you.
Opa, 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 opa. Pa, ¿me vas a seguir a mí? Por andarme burlando. Falta que picarle la cola. Bien, se me ha agarrado. Y agarró el pocotón de lágrimas que dejó. Loco, pero ¿qué? ¿Por qué mi gato puso una trampa aquí? Un momento yo estuve ahí porque te dije, mira, monto una trampa ahí. Pues, ¿qué le pasaste, loco? Ya no da para más, ya no aguanto. Hasta los pajaritos.
déjate casar de una vez, porque... Bolito, vale. No hay pollo, una cifra, no pollo. ¿Ah? Hay una cifra de candela, chum. Dime. No hay un así pero de candela. Man, no lo he encontrado. Debe haber. No, la cuatro orcita. Diría que lo mejor sería hiciera otro dogarón. La verdad. No hay uno en la arena. Debería. Pero déjame ya jugar para chinco, mano. Que la vena se llenó otra vez. Yo hago una leche con ya. Ah, no, mano, tú no juegas para chinco. Eso viejo, me dijeron que ya tenía esa vena lista. Jugá pues. Dale viejo, dale. ¡Ay, no quiero yo!
もいけるか。よしよし、上司力が溜まってきたわ。Maldito, papá, esa máquina explotando. Justo acabo de hacer que la máquina explote. Déjame hacer otra misión de Dogarón. Si no, hago una investigación, hacemos una investigación. Ah, sí, está Dogarón en la arena, fino. Listo, ya la lancé.
Ahí juntico, juntico. Fuera muy gracioso que yo te viera dentro de la... ¿La carpa? De la carpa. ¡Lol! ¡Qué risa! Sabes que la espada normalmente siempre está en vertical, ¿no? Como el loco la pone como si fuera un tepano, un trofeo de pesca. ¡Lol! Sale en horizontal. ¡Me lo monté! Aquí para atravesarle las piedras. Ay, cayó muy rápido. Cuidadito, vivo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Thank you.
de conseguir un hack bien mentiroso con la ballesta. Literalmente te equipas la capa esa de temporal y sigue disparando si el loco venga a pegarte. Yo creo que ahora sí ya debe estar, ¿no? Pues, ¿por qué? No sé. No sé, lo veo como cansado. Pensé que le había matado lanzándole unas piedras, loco, me cae. Me asusté. Revisa que no te llegue la cola, la broma. Ay, me dio la gema también. Qué yuca.
ついにイベルカーナとの対峙ですね。それにしても、どうして流血症を打ちに？ Mano, ya tengo 935 Lumisecto. ¿Tú crees que sea suficiente para terminar el juego? Si lo ves, estoy con 1000 ya. ¿Qué te toca matar ahora? Oye, quería ver si me daba para la armadura del... A la armadura del Odogarón. ¿Con dos? ¿Tú crees? Déjame ver. Si tuviera el cortabolas, yo creo que con dos bastaba, vale, pero. A ver si con. Mira, Ymir se fue, ¿viste? ¿Quién? No, el gigante primordial. ¿De qué? Que Ymir se fue, nos abandonó el gigante primordial. El afilado del arma no disminuye durante un tiempo tras afilarla. Bonus de afinidad. Ah, es que esta vaina tiene bonus de afinidad. Por eso es que yo la llevo. Ah, al máximo. Ok. Oh, antisangrado. Duca. Aumenta la velocidad de afilado del arma. Bueno. Siempre típica. Reduce el gasto de la resistencia para acciones que la consumen gradualmente, como evadir. Ya, pero la versión de hombre tiene como una peluca rara. No, o sea, la versión de hombre tiene un sombrero que es como el de Raiden. No, pero esa es la otra versión, la versión de las joyas. Aumenta la velocidad al desenfundar el arma equipada. Eso sí está yuca. Ah, está buena esta armadura. Yo te dije. LOL. Me falta a la cuchilla de Ornatador y esencia de monstruo. Y yo andaba empeñado en matar unos benditos. Unos benditos Bespoy. Si tienes 10 tendones, porque pide 10 tendones. Tendón duro de Odogarón, tengo 11. Ah, sí, sí te alcanza. Quizás los colmillos. Quizás los colmillos va a ser lo que me va a faltar, creo. Déjame ver. Déjame irlas creando. Ah, pero no me está pidiendo el manto. Creí que me iba a pedir el manto. Yo estoy viendo que para hacerse las armaduras de aquí es bien sencillo. No, no pide casi materiales raros. Me acuerdo, ¿te acuerdas en el Free Unite? Sí, mira, te pide tendón 10. La esquirla te pide 3, 5, te pide 5 esquilos. Te pide colmillo 1, 3, 4, 4, te pide 4 colmillos. La cola te pide 1 y la garra te pide 3. No, te pide 2 colas.
No, ya, ya nada más me faltan las piezas estas de... No, no, me falta, es que aunque tengan las piezas de los varones, necesito las piezas del bendito... del Hornatauri y del Vespoy. Mira, efectivamente, me faltó una cola, látigo de dogarón. Y me falta un colmillo duro de dogarón. Vamos a ver si lo buscamos en el Valle Putrefacto y de paso aprovecho de matar unos Vespoy y... Pero lanzó una investigación de Vespoy. No, esa parte la de cuchillo de Hornatauri. Creo que vamos a hacer todo en una sola misión. Mano, mira, si Ymir se fue, vale. Bueno, eso es lo que te estoy diciendo. No, hombre, que me salió la notificación ahorita. El gigante primordial no lo abandonó, mano. Estamos solo los humanos ahora. ¿Qué coño? ¿Cómo no se va? Si viene Odín y lo mata, ¿no te digo yo? ¿Y qué pasó una gente? ¿Y qué que la tierra? ¿No te digo yo? Bueno. Y que con su sangre los maren. Una buena desperdicio. Teotihuacán. Había otro que también había sacrificado todo para crear los humanos. ¿Quién? ¿Cómo es que se llama ese en los aztecas? No me acuerdo. Okay, aquí también hay un dracolado bien dado. ¿Le puedes zumbar la misión desde aquí? Asir, mira loco, Asir. ¿Velo? Ay, pero Asir está vestido como de diabla. Ah, esta vez es la ropa del Rayán. Tiene toda la pinta del mundo que es la ropa del Rayán. La vi en Patarusca. Ya va, ¿y cómo que tú tienes la ropa del Rayán? No, estoy viendo un logo que se llama Asir. Tiene la ropa del Rayán. ¿Está aquí en Celiano? En Celiano. Ya se la cambió y creo que ya se va. Ah, bueno. Yo no comí. No comí. Pero es que ese menú astral es un chiste. Me sale sin bono. ¿Será un bug? No entiendo. A ti el bono astral también te sale así, sin nada. Sí, sin nada. Menú astral sin efecto. No, brother, pero ¿quién va a querer eso? O sea, ¿qué te da? No entiendo que te da diferente que no te dé, qué sé yo, cualquier otra broma. Uf, Dios mío, esa langosta. Imagina comer como Monster Hunter, loco. Bueno, lanzo la investigación. Pero trata de no matar a esos dragones de unos para conseguir las benditas vainas de.
Vamos con la destrucción, Jack. Y tengo la esquiva. Oye, el primer está en plena mudanza, vale. Escribí. Y yo creo que ahí frente a la broma de esferas de armadura. Ah, Luis, de ahí, si tú haces explotar la broma de vapor cada vez que la broma está llena, por lo menos casi siempre te da una armadura regia, una esfera de armadura regia. Y es como que la más yuca, tengo entendido. Ah, no, trata de no masacrarla hasta que yo consiga aquí las pies. Pero es que como lo voy a masacrar, si se nos demoramos 10 minutos entre los dos, yo me demoro 20. Claro, pero me pierdo las lagrimitas y la vaina. Uy, date mosca, viste que hay un T-Rex por aquí. Vale. Creo que la mejor manera de matar es pues lanzándole piedras, man. Como a los pecadores en el Island. ¿Sabes lo feo que debe ser morirse a pedradas? Horrible, loco. Porque debe tomar unas cuantas pedradas, ¿sabes? Ay, que te entierren así en la tierra y que nada más te quede la cabecita. Damn, boy. Un poquito exagerado. Yeah. No, bueno, bro. Wow. Yo sé que pana no es hombre. La persona para merecer ese castigo. ¿Crees que yo hago tantas de megapociones, así de 900 megapociones, y yo me he quedado sin megapociones? De momento no, o sea, de que quedarme así que he hecho 900, creo que no me ha pasado aún. Lo que ha pasado es que no he crafteado y se me acaban, pero es porque no he crafteado tantas. Pero creo que desde que crafteé las 900 ya no, aún, ¿no? Pero también tú has jugado mucho, prácticamente te pasaste el juego, bueno, pasaste el juego no, pero sí te pasaste el juego hace dos veces ya. Eso pide, pues. Verga, loco. ¿Qué? Tienes que ver esto, ¿cómo no dejaste esto grabado? Bueno, si tú no me haces caso y lo quieres matar tú, que es una pelea de varón y tigres. No. Mira lo que pasó, el chacalaca. Los chacalacas le cayeron a plomo, ¿no?
Y el loco se fue con el cadáver de la leviana. Pues el chacalaca le seguía echando plomo. O sea, viajaban así como en Star Wars a la distancia. LOL. Ay, no. Oh, no, Tigrex, déjame. Déjame picar estos dos, déjame picar estos dos. No seas malo, no seas malo. Déjame picar estos dos. Yo me voy. No, 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 yo me voy, brother. Brother. Oh, chao, ¿qué estamos hablando? Oh, mi hermano. O como otros me han dado miedo en este monstruo junto. Pues ese Tigrex sí está peligroso. Hablamos. Demasiado peligroso. Ornatour. Aquí. Relajado, relajado, no estoy peleando contigo, relajado. Me pregunto si tú tienes el bono intimidante hasta el máximo, llegar a algún punto que afecte a los... ¿A los grandes? Por lo menos a los grandes más débiles. Un gran Jagro, ¿no? Ven así. の攻撃を回避しきれないときはガードで耐えるという手もあります。 Nada, pero le di con la... Le di a dos spoils con la garra y los maté igualito. Sí, sí, pero hay mucha probabilidad de que los destruyas. Qué rollo. Por nada, pero los Ornatour siempre no es que nunca se... No es que hayan sido agraciados alguna vez, pero en este juego los hicieron de un asqueroso. Eso son unas garrapatas gigantes. ¿Qué es? ¿Un barro? ¿Un barro de así muerto ya? ¡No, gatico! Tocó un golpe a mi gatico y los desbarató, vale. Impresionante, como el tigre está agresivo, que no, ¿me va a dejar en paz? Lo dejaré en paz.
¿Le has cortado la cola? No. Y esta parte. ¿Por qué me he metido por aquí? Efectivamente, ¿por qué me he metido por aquí? ¿Qué? ¿Una salida del campamento? Que tiene entrada pero no tiene salida. Hablando. ¿Qué? No estoy seguro si tengo todas las venas en Jornatao, pues yo sé que por aquí hay Jornatao. Es que están. ¿Ray, el Jornatao de aquí? ¿Eh? Bueno, pero no, hombre, si no están, luego lo busco en una investigación de Jornatao. ¿Quedó la cola? No me van a molestar, no me van a molestar. Me dio gema de hogar. No. Sí, bueno, pero capaz me da el látigo la recompensa. De todos modos, nada más necesito un solo látigo. ¿Estás para cantora? Sí. Todo tiempo, vale. Dice, esa jaula de bombicho parece un ritual satánico. Thank you.
Yo creo que sí conseguí las suficientes alas de no sé qué de Jornatar, espero yo. No sabía que también que los Jornatar daban... daban la vaina esta, esencia de Moff. No solo me dio dos látigos, sino que me dio otro manto de Hogarón y la gema de Hogarón. A ver si ya tengo como tres gemas. Ya la jaula noctífera está al máximo. ¿Ya la qué? La broma de bicho. Me faltaba mejorarlo un poquito. Me falta graciosamente un nivel del aerosol de la melifera. A nivel 14. Y luego de eso paso para el cóctel Miaulutof y creo que están todas mejoradas al máximo. ¿Te digo para hacer la armadura? Dime. Mira, se fue así, se están yendo todos los dioses. ¿Están yendo todos los qué? Se están yendo todos los dioses, ya se fue así, chaval. El ascendido, man. ¿Qué te digo? ¿Qué te dio pasarte la armadura? Ya, mira, a ver. Finalmente, Ibercana con Taiz, ¿no? Pero, ¿cómo es que se llama el Ryukeshon? Se me olvida que hay un anexo en el, la cosa, para ir derechito para. Para la forja. Y Dios, faltó colmillo duro de Odogarón, faltó romperle la boca. No, yo le rompí la boca. No me dio nada más una, el loco este. Pero me dio páseme el pecho. Que ya no hay que matar más Jornata. Con razón, yo veía tantos huesos. La misión tiene abundancia de pila de huesos. Ya la lancé, ¿viste? Que se hayan tomado el tiempo de para hacer mostrar tan relajado. Me parece bien bonito, ¿eh? Los faroles ahí flotando, las termas. Bien de pinga. ¿Tú crees que hoy regreses más tarde o no? Posiblemente regreses muy, muy tarde. Para ti sí va a ser muy tarde, creo yo. Que llegaré 9 de la noche, o algo así. También.
Pues la noche era como muy temprano. Sí, pero es que yo no doy una fila. Mira, deja de sal, tremendo y bien. Porque el daño de gran espada es literalmente todos los golpes que enciende daño. Y eso que no veo el daño por hielo, ¿sabes? Eso no te suma a todo. Dime. Eso no te suma a todo lo que no lo tengo. ¿Y qué? Que si eso no está sumado todo en lo que uno le pega. Ah, yo no creo. ¿Y qué está haciendo? ¿Está culebreando? ¿Está culebreando?
¿Te cortaste la cola? Sí. Otra gema de hogar. Está cansadito. Loco, que el bendito fluyo es un fastidio. ¿Ya está para casa? No vale. Ah, que se está llevando los leguianos. Mira, tú estás grabando, ¿no? Sí. Sí, ¿por qué? No, no. Todo silenciate, pues, no sé, o no. Porque no sé. No, no, póngame silencio. Pues si tienes que hablar algo, sí. Encima. ¡No! ¡Oh, pero me lo voy a montar encima! Esa canción es niña. Me hace una pirueta. Piedra. Aquí. Piedra. Ah, pastor, ¿va dices esto? Ah,
se va a meter ahí para llegar hasta acá. En serio. Entendí. La carne, Luis, ahí busca la carne, la carne. Los punticos extra. Lol. La foto quedó el loco, pero gritando así, pero así, de primer plano a la pantalla, pegando un grito de auxilio. Pero es que colmillo da escaso, me dio dos colmillos nada más, pero creo que con eso da. Listo, el aerosol ya está al nivel 15. Faltaría nada más la broma de la bomba yacalaca. Yacalaca. No fastidio tener que ir hasta el loco para hablar con la broma de los camaradas. Debieron haber puesto toda esa interfaz en conjunto con tu gatico. Pero también es fiel que te dejes un gatico en la casa, ¿no? Pero ese que es un fastidio ir hasta donde está ese gato para nada más para eso. ¿Ese para los bucatru? Sí. Hay un ayudante en Celiana que está afuera. ¿Lo has visto? Sí, pero por eso, tiene que fastidio tener que ir hasta ese mes para hablarle a tu gato y ya, ¿sabes? Sí, terminado. Lo agarraron, termina siendo un monstruo de él, pero de los más yucas que hay con esa armadura, porque y de afinidad. Estoy viendo que el Lavacio de la base también tiene unas buenas vainas, ¿viste? La armadura de Lavacio. Es como la versión puyuda de la de. No da tanta resistencia al fuego como la de Angela, pero tiene el daño de ataque de antifuego y tiene varias bromas ahí, yuca. Ahora guardia mejorar, rompe parte. La es que yo estoy esperando que se te haga la hora, pues. Vamos a matar al Pelican. Ah, no mato. You sure about that? ¿Qué tiene de malo, bro? No sé si es muy largo, sí. No es nada largo, pues, una misión normal. Venga, pues entonces cuadrame aquí este set y al baño. Ay, ¿para qué es que tú cambiabas varios sets de Lodogarón para que te diera la afinidad al máximo si yo veo que este loco ya te da el bonus de afinidad al máximo? Porque yo quería otras cosas también, por ejemplo, antiaturdimiento. O sea, yo tengo varias cosas. Ya. Ah, ok, tengo. Claro, quitaste la que te diera antisangrado o una vaina así para que te diera antiaturdimiento, broma. Yo tengo tres piezas de Odogarón. Para que pues me dé. Pues son las tres que dan afinidad.
porque son las tres que dan afinidad, ¿no? Para que me dé el acabado protector, sobre todo el de la fila de la. Luego tengo bono de afinidad al 7, antirrugido al 4, antiaturdimiento al 3, bono de salud al 3, bono de punto débil al 3, experto en herramientas al 2, antitemblores, antidraco, ataque de fuego, y tengo el bono de defensa por la cigua. Pero también puede usarse cigua de crítico si uno quiere ir completamente ofensivo y tal. Ya. Yeah. Pero las mías, mis piezas de hogarón son de los hogarón ébano. Pero ahorita me estoy haciendo armadura de Namiel, pero esta mañana maté uno, loco, y no me dio ni un solo bigote, pero ni uno. Y con los peludos que maté a ese bicho. Esto sería ponle gemas de. ¿Tú tienes gemas de voluntad? Trata de ponerle algo. ¿Para qué? Porque no me muevo. De voluntad son de antiturdimiento. Haciendo la de broma, pues este loco voy con la de Legiana. Imagina de ir al fuego, ¿no? Sí. Yo seré capaz de mejorar aquella arma legendaria. Mata más rátalos. Y posiblemente un rátalo celeste plus. Bien, falta matar rátalos. Pero bueno, vamos con la de año, ¿no? Total. ¿Qué pide la última mejora del de Anjana?
¿Cuál la es esa, esa? Sí, la pieza esa, la primera. ¿Es de las llanas de trueno? No, es del rátalo azul. Celeste. Okay. Yo lo que hice fue, en la misión del Braquidios, es aquel que explota, ¿sabes? Uh-huh. Me salió un rato y el braquillo salió con él y el rato lo lloró y ahí me dio las piezas. Qué man guapo. Anticongelante, ¿no? Me imagino. Este casi no te congela, pero sí yo. Porque pero sale mejor el temporal. El temporal, yo el temporal. Tengo antihielo, antivientos, dices tú. Antiaturdimiento. Antiaturdimiento. Oye, qué lástima. No tengo ninguna gema grande de antiturdimiento. Nada más las chiquitas. Es que creo que es mediana nada más o chiquita, no sé. Pero son nada más 3 puntos, así que no necesitas mucho. Deberías meterle antiaturdimiento y bonus de salud al 3. Es decir, joyas sí, de ya. Fuerza. Tengo intervalo de evasión, protección divina, antiturdimiento, bonus de salud, antihielo, antiviento, antirrugido, bonus al desenfundar, bonus ataque de salto. Bueno, eso me lo da porque sí. Y ataque de hielo, de uno. El armadura de Leguiano lo viene incluido. Pero eso ya debería aguantar. El antiviento me gustaría tenerlo más el antirrugido, pero. ¿El antiaturdimiento lo tienes al 3? Sí, sí. Ah, bueno, listo. Ya con eso los monstruos del Iceborne no te deberían matar si. Hablan que yo estaba pensando que esta no vaina capaz. Vas a quitar los adornos de todo. Los adornos de todo. Que no, no, no. Las habilidades. Vamos a ponerlo. Bueno, sí, habilidades. Intervalo de evasión. Ese es el peor siempre, que las joyas que me dan son 3 estrellas y estas vainas tienes de 2. Será joya de tampo mejilla. Chimbo que de verdad necesito una joya de voluntad que sea por lo menos 3 estrellas o 2. Bueno, déjame guardar. Sí, claro, tengo que ver los buscatruf. ¡Uh!
Uy, ¿qué pasó? Me salió un buscatrufos chimbo. Una pregunta, el loco es tan fuerte que amerita llevar bebida caliente. Él enfría el bosque primigenio. No, no. Debería, pero no. Y pues nada más la mera presencia de él debería. Debería frío, de verdad. Pero le faltó eso, ¿no? Pero el loco es un dragón anciano. Yo que me voy a andar llevando esta vaina de Ángela, yo me voy a llevar es mi arma yuca, ¿vale? No, porque está sellado, ya está sellado. Ay, él es más débil al fuego que el dragón. Es más débil al dragón. Más débil al fuego que el dragón. Sí. Él está sellado. En esta misión ya está sellado. No te va a servir sellarlo. No le quita la gracia que ya tú sepas todo. Bueno, creo que voy con todo. Polvo de vida, bla bla bla. Una poción antigua. Pero más allá, poción máxima igual por si acaso. De todo. Estamos ready para esa misión de ahuyentar americana. Dame chance aquí, ya déjame ir para el baño nada más. Hasta la próxima.